Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carne y Plant. Hace aproximadamente unas 3 semanas o ya casi un mes empezó a florecer una de nuestras nepentes. Me di cuenta de que era una nepentes hembra, concretamente es el cruce nepentes boschiana por mira, y se dio la casualidad de que con las más de 2000 nepentes que tenemos en nuestro invernadero tropical, la única que estaba floreciendo era este cruce en concreto. Por lo tanto, no teníamos polen para poder polinizarla. Ya sabéis que las nepentes o fabrican polen o fabrican la parte femenina, es decir, las flores son unisexuales. Así que ante esta problemática lancé un mensaje en la Asociación Española de Plantas Carnívoras pidiendo a ver si alguien tenía polen de alguna nepentes para poderme enviar. Por desgracia no hubo suerte. Es normal y es comprensible porque estamos en invierno y la mayoría de los cultivadores amateurs no tenéis un sitio específico para poder cultivar nepentes en invierno y por lo tanto que se den las condiciones para florecer. Por lo tanto me dirigí ya pedí a la Asociación Internacional de Plantas Carnívoras a ver si alguien tenía polen para nuestras nepentes. Y el resultado, en este caso, sí fue positivo porque un gran cultivador de Alemania colgó una foto en Facebook diciendo que tenía polen de una nepentes Lowii por truncata. Bueno, yo le hablé de mi cruce, que tenía una hembra de nepentes, y por lo tanto él asintió a enviarme polen de su planta. Aquí está, tengo ya el sobre, he tapado la dirección, y aquí tenemos el polen de la nepentes Lowii por truncata. Hay que decir que será un híbrido interesante porque la nepentes truncata es una especie bastante vigorosa y la nepentes mira también. Ya sabéis que, como puse en nuestro blog, la nepentes mira está bastante emparentada con las nepentes rajá, así que del resultado de este cruce puede salir algo interesante. Como veis, se trata de una flor totalmente femenina. Cada uno de estos bulbos que veis en realidad son flores y estas son las partes femeninas. Fijaros como en esta inflorescencia de aquí hay gran cantidad de flores femeninas. Vale, chicos, pues aquí está. Veo que he recibido directamente los estambres. ¿Veis? Y se ve bastante bien el polen. Incluso creo que se aprecia fantásticamente en la cámara. Así que vamos a polinizar. Lo primero que vamos a hacer es pasar el pincel por encima para que quede perfectamente impregnado de polen. ¿Veis la punta del pincel que ya está amarilla? Y ahora vamos a pasarlo por el estigma de la flor. En realidad no sé si todas las flores siguen siendo receptivas porque ya hace bastante tiempo que están abiertas. Así que voy a empezar polinizando una por una. Vale, se ve perfectamente el polen aquí volando. Es una pasada. A ver si funciona y podemos polinizar correctamente esta planta. Me da a mí que estas de aquí ya están completamente cerradas. En cambio, estas sí están receptivas. Fijaros, esta de aquí, ¿veis? Estaría cerrada. En cambio, la superior, estas de aquí, que tienen el estigma engordado, estarían completamente receptivas. Así que lo más probable es que las inferiores no puedan recibir polen porque ya ha pasado el tiempo, ya han madurado. En cambio, las superiores seguramente ahora están perfectamente en el momento exacto para recibir el polen.
Bueno, chicos, pues por hoy la polinización se ha terminado. En los próximos días seguramente voy a repetir el proceso que he repetido hoy con todas las flores para asegurar que las flores que a lo mejor no habían terminado de madurar, pues en los próximos días, durante su maduración, puedan ser polinizadas con éxito. Así que, chicos, vais a ver la evolución del engordamiento del ovario de estas flores femeninas de nepenthes en los próximos vídeos. Seguramente a partir de ahora, si las flores no se secan, es decir, si siguen verdes y empiezan a engordar, la polinización habrá sido un éxito. No espero ni mucho menos que todas las flores femeninas sean exitosas, pero sí que me gustaría que al menos pues un porcentaje bastante alto, 80% más o menos, pues tuviera éxito y salieran adelante. En los próximos vídeos vais a ir viendo su evolución y ya, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis un buen cultivo. Adiós.